Desde mi perspectiva es la defensa de los privilegios, que no quieren dejarlos. Sus privilegios y los privilegios de aquellos que ellos defienden. Pero México cambió y va a seguir transformándose. Esa es una realidad. Entonces, no tiene sustento lo que está haciendo la Corte. Y ellos lo saben. Los ministros y ministras que votaron para analizar la reforma al Poder Judicial saben que están procediendo ilegalmente. Ellos lo saben. Porque son constitucionalistas y ellos conocen la Constitución. Los argumentos, por ejemplo, ayer que se utilizaban por parte de uno de los ministros, hablando inclusive de personas de un partido político. Bueno, ¿qué sustento es ese? Entonces, ellos y ellas tienen que aceptar que el pueblo de México tomó una decisión y que el artículo 39 es muy claro y el 135 también. Y que la reforma a la Constitución ya fue publicada en el Diario Oficial de la Federación. Entonces, ¿qué pretendan ellos? Yo pienso que en primera provocarnos para que les demos argumentos de decir, ¡ay, miren qué autoritarios son! No vamos a caer en ninguna provocación, en ninguna. Y yo más bien digo que es un golpe aguado, no un golpe de Estado. Porque la verdad, pues, ¿qué sustento tiene? ¿Qué sustento tiene?